Memory. Smile. First blood. Double kill. Triple kill. It is my mercy. Colócate auriculares, manito. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Mobile Legends, bienvenido a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video que tenemos, sí, la skin de Jujutsu Kaisen de Julián. Y déjeme decirle que sí, Mobile Legends preparó largo y mostró en el servidor avanzado las nuevas skins de Jujutsu Kaisen, en el cual mismo server que voy a estar mostrándoles este gameplay a continuación. Si no vieron la intro, les recomiendo que vayan a ver la intro, ahí se ven los efectos completos de todas las skins. Bueno, no, de, en este caso de la skin de Julián. En el día de hoy y en el día de mañana voy a estar subiendo full Jujutsu Kaisen, ya que son 4 colaboraciones, es decir, 4 skins, 4 héroes. Y nada, chicos, ¿opinen ustedes qué puntaje le dan? ¿Opinen ustedes en el transcurso del día de hoy y de mañana cuál es de las 4 la que le parece mejor skin? Y ahora sin más, los dejo con la nueva skin de Julián por Jujutsu Kaisen. No olvidenme en las redes sociales, unirse al grupo de WhatsApp y Discord donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo. Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales se encuentran en la descripción. Síganme o te juro que me voy. Jujutsu Kaisen por Mobile Legends, específicamente el héroe Julián. Ok, vamos a ver qué acontece con el pana Megumi. Bien, quiero aclararles esto, que yo no tenía ni enterado que iban a hacer esta colaboración. Salió de repente, hace unas 2 semanas la habrán anunciado, se filtró, se concretó y acá estamos. Lo que me da a entender una cosa: si bien ya vamos a hablar de la skin, también quiero aclarar que al principio del video seguramente aparezca un spoiler de los efectos visuales de esta skin ultra, es decir, con todos los efectos completos. Bien, porque acá no se ven al 100% con la máxima calidad los efectos. Es decir, le falta como un retoque, porque esto es sacado del servidor avanzado. Sin embargo, se ha aplicado una última update en la cual aparecen los efectos completitos, completitos. Bien, Julián modo jungla, clava ulti, clava el combo. Qué lindo se ve el ulti. Nada, el ulti es una locura. El ulti es una locura. Luego, cuando suba las 4 skins, voy a dar mi veredicto de cuál me parece a mí la mejor de todas. Ok, clava el ulti, es que es una locura. No, el ulti de Julián es otro planeta. Es otro planeta. A ver, creo que de todas las skins de Jujutsu Kaisen, la más bonita, la que mejor se ve en cuanto a ultimates, es o la de Xavier o la de Julián. Pero hasta ahí nomás, muy cerca ambas. Ok, viene Malbon. Le puede meter el wombo, le mete la segunda, le conecta la primera, puede clavar el ulti. Balmon que recibe, el uno contra uno, lo puede deletear, entre 2-1, le clava la segunda, se va deleteado, mete la segunda y a dormir. Le mete la primera a la Beatrix, le encaja la segunda y a dormir. Ahora sí, y ahora sí, la primera baja para el pan en Leydra. Como dije, esto es servidor avanzado, porque siempre va a haber algún despistado que por adelantar el video no escucha nada y luego pregunta en la caja de comentarios y claramente nadie le responde porque ya se dijo en el video. Chicos, esto es servidor avanzado. Para entrar ahí tienes que ser Jesús. No, bueno, no Jesús, pero sí tienes que tener buen acceso. Buen daño, buen acceso y buen daño. Tenés que tener acceso. Para tener acceso tenés que ser creador de contenido de Mobile Legends, básicamente. Bueno, pero qué pega. Pero qué pega, don Julián. Balmon que retrocede, no quiere saber absolutamente nada. Se mantiene por el costado, lo va a buscar. Espera a ver si ve a alguien en el bus. Luego contra el mono escapando, mete la... Ay, no tiene cooldown. No tiene cooldown, le quiere clavar la retri. Modo full kill. Bien, si lo que ven abajo es la cabeza de un Xbox, es por el único motivo de que está recortado el video para que no aparezca todo lo que tiene abajo, que es todo un spoiler y una patrocinio. Bueno, el daño Balmon. Ya que, claro, si yo pongo ese patrocinio estaría patrocinando yo esa empresa. Bien, ay, va la doble kill. Viene, se va a la línea de boda a buscar al Gushon. El Gushon se termina cargando Valir. Lo quiere la Beatrix. La Beatrix va a recibir el Wombo. El Wombo Kaisen. Le metió la ulti. Es que es una locura. El hecho de que cuando tira el elefante para arriba me vuelve loco. Qué bien pensado estuvo.
Qué bien pensado estuvo el ulti de... O sea, elegir a Julián, no el ulti, sino elegir a Julián. La verdad, 10 de 10. La verdad, 10 de 10. Me encanta, me encanta. Los efectos visuales son una locura. Creo que a la ulti le pongo un 10. Por más que, como digo, este efecto visual que estamos viendo no son los finales. O sea, no son al último detalle pulido. Me parece impresionante, ¿eh? Me parece impresionante. Ok, le van a meter daño al granjero. El granjero que parpadea, le mete la primera, clava la ulti. El daño, el daño, el daño, el combo. Y el combo se va deleteada a la Beatriz, mano de Moscovita. Lo tiene Balmon volviendo, Balmon a dormir, Balmon a dormir. Oh, el mono, oh, el mono, oh, el mono, el mono que no tiene ulti, no tiene ulti. Goldai, el que sigue, le conecta la primera. Balmon que trata de huir, tontolón. Recuerden, esto es servidor avanzado. Servidor avanzado, acá nos van a pedir modo dios. Enemigos top global, aliados top global, porque es, como digo, server avanzado, acceso a unos pocos, por ende, no hay la misma cantidad de jugadores que la que hay en nuestro server común. Qué increíble los efectos. Qué increíble los efectos. Me encanta, me encanta. Lo digo en serio, del 1 al 10 creo que esta skin no tiene nada, no tiene un pero. Y eso que, como digo, no es... Bueno, era el original, era el original. Le conecta la Beatriz, le mete la ulti, buena ulti, buen daño. No tiene la primera para conectarle, Balmon, que le mete el ulti. Ay, Balmon, ¿para qué te traje, Balmon? Ay, la vida, bueno, se terminó muriendo. Disponible el granjero vaqueando. El granjero vaqueando, le mete la primera, clava la segunda. Buen daño, buen daño, buen daño, pobre granjero. Comprando la tienda y a dormir. Comprando la tienda bajo torre. Encima, a ver, no hizo nada mal el granjero, porque claro, estaba en la segunda torre, ni siquiera en la primera, vaqueando. ¿Quién iba a decir que iba a llegar alguien a matarlo? Ok, se carga Balmon, Balmon que se va como papeliño. Y recibamos minuto 8 de partida. Minuto 8 de partida, 11 kills. Yo creo que cuando jugas con una skin así, o sea, con una skin de colaboración y demás, tu nivel de juego es 10 veces mejor. Pero sin duda, cuando jugas con una skin de colaboración y encima, agreguémosle que te gusta Jujutsu Kaisen. O sea, agreguémosle de que realmente sos fanático. Y yo creo que sí. Jugás mínimo 2 veces mejor. Bueno, Balmon modo troll. Balmon modo troll. Balmon modo troll. Balmon modo troll y a dormir el Balmon. Modo feo. Lo bueno que tiene ahora es que cuando Mobile Legends trolean, no te da tanto oro. O sea, cuando matas a alguien muchas veces ya no te da mucho oro. Entonces, el troll ya no tiene tanto con qué trolear. Es decir yo me suicido no es tanto. Bueno. Pero ¿qué le hicieron al mono? ¿Pero qué le hicieron al mono? Lo va a buscar por el costado. Clava el ulti, mete la primera, lo quiere agarrar, sigue limpiando. Por lo menos eso a mí me gusta, porque claro, antes en la vieja escuela, alguien para trolearte lo que hacía... Bueno, el Gullón queriendo meter combo. Gullón le mete el coso, no se anima. Le metió bien el combo, pero no se animó a tirársele. La quiere la Beatrix. Beatrix va por el costado, le mete el nipazo, lo quiere agarrar al Tamus. El Tamus metiendo la primera. Sigue manteniéndose y el mono dormido, ¿no? Y el mono... Ah, bueno, menos mal. Menos mal que esta vez era el clon. Menos mal que esta vez era el clon. Bien, Zoom que está del lado derecho. Se mantiene todos presionando. Se queda San Julián haciendo su red. Y ya casi tocando level 15. Lo puede one-shotear. Y lo va a one-shotear. Y lo va a one-shotear. Y one-shoteado. Se bugueó la skin. Se bugueó por un momento la skin. Como digo, no está terminado. Bueno, en realidad sí está terminado. Pero, ay, el robo de vida ese, La quiere a la Beatrix, clava la ulti Beatrix, evita el daño, le conecta por el costado. Gushon que deja la daga, espera por un momento y se puede meter. Y se puede meter para finiquitarla, El equipo enemigo, bueno, Gushon, ahora se tiraste, ay, y se va deleteado, y el que sigue. Lo quiere buscar al mono, el mono por el costado. Va Balmon, Balmon que se va borrado. 3-2-1 a buscar, Moscovita que presiona. Solamente quedan Beatrix y el granjero y el mono. Beatrix, el granjero y el mono. Bien, el mono quedaba. Valir con la montaña de stun lo manda a dormir. Lo manda a Valir, wea. Es que es increíble, o sea, un buen Julián hoy en día es muy raro de ver. Pero si ves un buen Julián, imagínate, sumale que está usando esta skin, yo creo que le van a meter un buff gordo a Julián, Yo creo que le van a meter un buff bien... Sí. Le van a meter un buff o tal vez simplemente no estamos viendo buenos Julián. Porque daño le sobra.
Recuerdo como si fuese ayer cuando Julián en su primera y segunda habilidad tenía un cooldown súper bajo. Bueno, no, en realidad en todas sus habilidades. Y era una locura, era una locura, era imposible. Ok, el uno contra uno, y el uno contra uno, y se va deleteado, y otro aquí, y otro legendario. Le pega más como si fuera un combatiente de daño físico que como si fuera un de daño mágico. Increíble lo que pega. Ok, se saca el blue, va a entrar y le va a conectar. Y lo quiere a Gushion, le mete el ulti, le conecta el lobo en derribo, la primera, la segunda, va para el lobby, legendario, el que sigue. 19 kills y GG Boy. Es especial, BC, para la nueva skin del pana Julián, por la colaboración Jujutsu Kaisen de Mobile Legends. La verdad, tengo que decirlo, no soy partícipe de esta skin porque sale en un huevo. Calculo que va a ser muy muy caro, al estilo KOF o algo así. Pero tengo que admitir que me sorprendió bastante que lo larguen tan rápido. Y que los efectos sin duda son buenos. Como digo, los efectos finales están colocados al inicio del video para que puedan ver el efecto total del héroe. Pero igual me encanta. Bueno, estamos pegándole la robadilla. El Nexo, pensé que iban a terminarla. Ok, el granjero, no sé qué le pone. Algo en su idioma. Bien, y ahora sí entrar. Además, este gran avanzado, lo que iba a decir es que anda con un poco de lag. Fíjense, le da 53 meses en Asia, que todos juegan a 10. GG Boy, ¿no? GG Boy el Nexo. GG Boy el Nexo. GG Boy el Nexo y GG Boy. SBC Ando en bici para la nueva collab de Mobile Legends por Jujutsu Kaisen. La verdad, increíble. 10 de 10 esta colaboración. 10 de 10. Así que bien, gente, este fue el video del día de Chutey. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico y venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido por hoy, nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bicho lo que pray. Juega 3. Una partida 3. Ratchet. Chau.